tirado al vicio del tabaco ni nada de eso. Esto no forma parte de un esnovismo mío nuevo después de 51 años sin fumar. Simplemente es un elemento que forma parte de una serie de elementos que convergen alrededor de un nombre de persona precioso y de una circunstancia que se da en la jornada de hoy, 16 de julio de 2019. ¿Qué tienen en común un cigarro? ¿Qué pueden tener en común el cine? ¿La música? ¿Qué puede tener en común el nombre de una mujer? ¿La leyenda? ¿La fábrica de tabacos de Sevilla? ¿La fábrica de tabacos de Cádiz, de Alicante? ¿La gallega? Etcétera, etcétera. Pues efectivamente, es posible que lo hayáis descubierto. Lo que tiene todo eso en común es el nombre de Carmen, ese precioso nombre de mujer, porque Carmen es una figura ficticia literaria salida de la obra de Prosper Mariner, del escritor francés, que independientemente de que se llevara después al teatro y se haya llevado a la ópera, a la música a través de Bizet, con esa famosa ópera Carmen, tiene una historia muy curiosa detrás de ella. Esa traslación también de la historia de Carmen al entorno español, el entorno del sur, dio con esa traslación, insisto, a la obra de Carmen más conocida, que relaciona la figura de Carmen con las cigarreras de Sevilla, y todo eso lo vimos muy claramente en la película Carmen de Vicente Aranda, que se estrenó hace aproximadamente unas 15-20 años con una magnífica música de José Nieto y con Paz Vega de protagonista, Leonardo Sarabia. Bien, la historia de Carmen como cigarrera de Sevilla, la historia de como ejemplo de mujer que lucha por sus ideales, que lucha por la libertad, como ejemplo de mujer que lucha por los derechos sociales y laborales, sobre todo del colectivo femenino, da mucho de sí y es un tema muy cinematográfico y un tema muy, muy introducido en la historia de Carmen. Bien, os voy a contar una cosa. No vamos a repasar a las muchísimas películas que sobre la figura de Carmen ha existido en el cine, porque bueno, Carmen la ha dirigido hasta Otto Preminger, un director norteamericano. Carmen ha tenido versiones como Carmen Jones, que han tenido hasta nominaciones a los Oscars. Carmen es el nombre de películas casi desconocidas, como la que hizo Julio Demante, el director gaditano, que hoy su legado, el otro día se firmó que va a quedar custodiado, su legado cinematográfico y literario va a quedar custodiado por la Universidad de Málaga en lugar de quedarse en Cádiz. Ay. Bueno, Carmen tiene muchas versiones, unas más adaptadas a la obra original de Prosper Mariner y otras relacionadas con esa figura en Sevilla. Pero no os voy a hablar hoy de eso, por mucho que hoy, que por cierto, felicidades lógicamente a todas las Carmenes. Hoy no voy a hablar de las Carmenes, sino que he rescatado del programa Último Estreno, del programa de cine, he rescatado una entrevista que hice en su momento a una persona muy, muy prestigiosa, que desgraciadamente falleció en el año 2015, un catedrático de Historia de Sevilla, que contó hace años, tiene un libro dedicado al mito de Carmen, que me contó, lo contó en varias entrevistas, pero que en una entrevista exclusiva por teléfono o por radio, nos contó detalladamente, me contó en el programa Último Estreno, la relación de la figura de Carmen con Sevilla, pero también con Cádiz. Y un argumentario muy curioso que relaciona a la mujer representativa de Carmen en Sevilla con las cigarreras gaditanas, la importancia de la presencia de la figura de Carmen representada más por herencia en Cádiz que representada en Sevilla, lo que bueno generó cierta polémica en su momento al parecer que se está diluyendo, que se diluye el mito de Carmen como figura sevillana. Nada más lejos, sino simplemente que lo que hizo este hombre fue darle justicia a la figura de la cigarrera gaditana como una figura muchísimo más, digamos que preludió, o una figura importante por encima de la figura de la cigarrera de Sevilla que vino después, y que todo eso influyó en el personaje de Carmen como cigarrera. Bueno, ¿quién es este catedrático que os estoy diciendo?
José Manuel Rodríguez Gordillo fue director durante muchos años del Archivo Histórico de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Hermano del pintor Luis Gordillo, falleció el 31 de julio del año 2015 a los 73 años de edad. Era doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, donde ejerció como profesor hasta su jubilación. Y la última parte de su vida estuvo también ligada a la fabricación del tabaco, tema en el que era una autoridad absolutamente mundial, como era una autoridad totalmente universal al relacionar la obra de Prospero Mérimée, la obra de Carmen, con la fábrica sevillana de tabacos, y todo eso lo plasmó en un libro que escribió llamado Carmen, biografía de un mito, con el que ganó el premio Antonio Domínguez Ortiz de biografía. Un trabajo que ahonda en las raíces históricas del personaje y en el recorrido vital de Mérimée, con la intención de despojar a Carmen de los tópicos e invenciones que se le añadieron después y sobre todo debido a la obra de Bizet. Según Rodríguez Gordillo, la novela, que no la ha leído casi nadie, según nos comentaba, pues fue frivolizada, y esa parte importante y profunda que reflejaba la obra de Carmen en esa protagonista femenina, pues la convirtieron posteriormente, y sobre todo con la obra de Bizet, en una, digamos que, orgía castiza y frívola de bandoleros y de gitanas, como él decía. De todas maneras, en esta obra de Bizet, lo más conocido de Carmen como ese personaje, insisto, ficticio, literario, se basaron la mayoría de las películas que se hicieron sobre esta figura femenina. Y muy conocida fue la película de Vicente Aranda, Carmen, de los años 90. Con motivo de esta película y con motivo de esas tesis que mezclaban y que daban importancia a Cádiz con Sevilla a la hora de hablar de las cigarreras, pues entrevisté en la radio a Rodríguez Gordillo. Estas fueron hace algunos años sus palabras y lo que nos comentaba, que os decía, y la importancia que tiene, no solamente cinematográfico, lo que va a comentarnos Rodríguez Gordillo en esta entrevista, lo que nos dijo y que os reproduzco a continuación porque la tenía guardada en mis archivos, sino también como ejercicio de historia interesante para profundizar en el contexto en el que se situaba la obra de Carmen, en el contexto de la Baja Andalucía. Yo ya, eso lo he repetido yo te diría que desde el catálogo de una exposición que hicimos aquí en el año 84, yo estoy defendiendo la idea de que aquí triunfa un modelo, por otras condiciones que Cádiz no tenía, pero que el modelo es originario de Cádiz. Pero no es que sea originario, sino que cuando se pone en funcionamiento la segunda fábrica de cigarros solo con mujeres, que es la de Alicante, en 1800, se envía a un señor de Sevilla y a operarias de Cádiz. Cuando se pone en funcionamiento la fábrica de La Payosa en La Coruña, se manda el reglamento de trabajo de la fábrica de Cádiz, que me lo encontré yo en el archivo municipal de La Coruña, hace de estos 30 años, cuando yo visitaba aquellas tierras. Y me preocupaba en algunos ratos, en vez de bañarme, de ir por los archivos, me encontré, para mi sorpresa, el reglamento de trabajo de la fábrica de Cádiz, que había servido de modelo, junto con unas cuantas cigarreras, para poner en funcionamiento la fábrica de La Payosa. Y cuando se pone en funcionamiento el denominado Taller de Mujeres de Sevilla en 1813, vienen dos maestras y seis operarias de Cádiz, contratadas, financiadas, pagadas, etcétera, para que enseñen a la sevillana a labrar cigarros. Así que es que como en Cádiz hay cigarreras desde finales del siglo XVII y solo hay cigarreras porque solo se fabrican cigarros, quiere decir que la fábrica de Sevilla era fundamentalmente de tabaco polvo. Y entonces el tabaco polvo se hacía con grandes molinos. Los molinos necesitaban piedra, necesitaban maderas muy grandes, caballos, y no se concebía que esos trabajos fueran de mujeres. Pero como en Cádiz se establece una dependencia de la de Sevilla exclusivamente para cigarros, porque los cigarros donde primero se desarrollan es en el ámbito gaditano, entonces se establece un pequeño centro manufacturero solo con mujeres, en donde comienza a desarrollarse el prototipo de comportamiento, de réplica, de solidaridad, de formas de trabajo, etcétera, que después se trasladarían a todas las fábricas. Se trasladó a Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que Sevilla era una ciudad absolutamente anclada en el pasado, con un edificio fabril maravilloso,
con mucha riqueza arquitectónica, mientras que Cádiz era la ciudad más moderna del momento, con infinidad de teatro, con esto, ¿cómo se llama?, con minorías francesas, holandesas, inglesas, porque era el primer puerto del país. Y esto, claro, a un turista, por decirlo de alguna manera, que viene de fuera, Cádiz no le llama la atención. Lo que le llama la atención es la tradición sevillana, los grupos étnicos gitanos que hay en Sevilla, el edificio, los miles de mujeres que hay en Sevilla, y ahí con otra serie de recursos que provienen de la literatura del siglo de oro, de la lectura que Mirimé tiene del Quijote y de tantas cosas, se configura una realidad que, digamos, entre las injusticias de la historia, pues se vincula a Sevilla. ¿Dice usted que la mujer se incorporó 120 años antes? Sí, claro, te digo que a finales del 17 hay mujeres trabajando en Cádiz, un pequeño núcleo que ni está localizado ni nada, y en Sevilla entre 1813. ¿No cree usted que hablar tan claramente de que el mito de Carmen, que es uno de los mitos sevillanos por antonomasia y muy defendido? Era así, una cosa es que la mujer fuera anterior en Cádiz y otra cosa que el mito sea eminentemente sevillano, eso no se puede dudar. Porque el otro día lo hablaba con un amigo. El mito de Edipo se configura cuando hay un autor, Sófocles, que crea a Edipo rey. Pero claro, la relación afectiva odio de un hijo con su padre, porque, como dice Freud, se enamora de su madre, etcétera, eso es desde que existen padres e hijos, miles de años antes o cientos de años antes. Lo que pasa es que se configura en un modelo porque hay un creador que lo establece. Entonces, la mujer trabajadora de toda la vida ha trabajado, la mujer cigarrera ha trabajado más tardíamente, y lo mismo este hombre lo podía haber reflejado en La Coruña, que en Alicante, que en Madrid, en Cádiz o en Sevilla, que eran las fábricas que existían. ¿Qué pasa? Que los componentes que podían hacer atractivo el personaje se dan en Sevilla y no se dan en el resto del territorio. ¿A quién puñeta le importaba en Europa La Coruña? ¿A quién le importaba Alicante? Y Cádiz, la próspera, en el siglo XIX ya comienza a ser menos próspera, pero era la capital del mundo con América. Y entonces, claro, a un tío que viene de Inglaterra o que viene de Francia, no les interesa, pasan por Cádiz, ven el puerto, pueden ver los buques, pero lo que interesa es el recuerdo, ¿cómo te diría?, de lo exótico, de lo oriental, de lo atrasado, de la España diferente. Y eso se da en Sevilla. Digamos que desde entonces la mujer cigarrera sí tiene una vital importancia en Cádiz. O sea que tanto como vital, no. Es que hay podríamos plantear dos teorías. ¿Por qué no entra la mujer en Sevilla a hacer cigarros? Porque hay muchos hombres. Como la fábrica es fundamentalmente de hombres para el tabaco polvo, hay 1.500 trabajando en el siglo XVIII, entonces meter a 200 mujeres para hacer cigarros, pues podría ser conflictivo. Pero qué casualidad que en el siglo XIX hay tantos hombres como mujeres trabajando el unísono cuando hace falta. Luego hay que deducir que la unión de hombres con mujeres no era el motivo fundamental. ¿Cuál puede ser el motivo fundamental? Creo yo, y lo he escrito en algún sitio, pues que la Cádiz del siglo XVIII podía considerarse una ciudad de pleno empleo. Esta es la vitalidad que hay, comercial, que posiblemente todo hombre o varón pues podía encontrar un modo de vida, digamos, en el puerto, en los barcos, en las fábricas de bizcocho o lo que fuera. Y entonces quedaba la posibilidad de que unas mujeres se incorporaran a un trabajo, porque no era la defensa del salario del cabeza de familia. Mientras que en una Sevilla depauperada, hundida, miserable, que ha perdido el comercio con India, que ha tenido unas tragedias en el siglo XVII demográficas terribles, que ha sufrido la guerra de sucesión al principio del siglo XVIII, etcétera, un puesto de cigarrero era un puesto de un padre de familia. Y entonces, cuando hay una oportunidad, que es el desarrollo de los cigarros, si encima la fábrica está llena de hombres, pues lo lógico es que se incorporen hombres. Ya después, cuando
cuando el cigarro se impone a principios del siglo, bueno, de la, a finales del 18, y el tabaco polvo cae, digamos, radicalmente, se intenta en Sevilla también que sean las mujeres las que abren cigarros porque son más baratas, no porque lo hagan mejor, sino porque son más económicas. Y entonces se plantea el drama que es en donde surge Carmen. Por eso digo que no es que sea injusto ni injusto, sino que las condiciones se dan y allí se plasma una figura que a lo largo del tiempo se convierte en mito. Es decir, que la tradición fuera de Cuba o fuera gaditana es importante para reflejo de que se ha constituido allí, pero no es injusto que el mito se organice en donde hay otra serie de condicionantes que, por ejemplo, llevaban a la gente al hambre. No es un triunfo tener esos condicionantes, pero eran así. Es como tú me, como si me dices, bueno, es que los portugueses eran los que estaban haciendo todo el esfuerzo en el Atlántico y llegamos los castellanos y descubrimos América. Bueno, es que las circunstancias plantean que se está en el momento oportuno y en el lugar indicado. Y eso le ocurrió a Castilla. Triunfa y se expande en el momento que tiene las condiciones idóneas de respaldo económico, de técnica, de científico, de monarquía autoritaria, de recursos, etcétera, para que cuando se da el salto, ellos siguen y descubren la India y nosotros descubrimos las Indias. ¿Es injusto? No, está en el momento oportuno y con la capacidad oportuna. Antes no podía haber sido. Después no lo hubieran quitado los franceses, no lo hubieran quitado cualquier otro. ¿Usted sabe si existe un archivo en la fábrica de tabaco mecánico? No. ¿No existe? Había unos pocos documentos, pero solo de muy, muy, muy avanzado el siglo XIX. Lo habían destruido todo. Sí. Cádiz debería tener de su fábrica una documentación maravillosa. Lo que ocurre es que, bueno, molestaba, ocupaba lugar o lo que sea, y como no ha tenido una tradición atractiva como la ha tenido Sevilla, pues se ha ido quemando como se hizo en todas las fábricas, ¿eh? Que sí, que las fábricas que son antiguas en España tienen documentación desde que apareció la compañía arrendataria a finales del siglo XIX. Que fue más coherente, más funcional, más moderna, lo que tú quieras, vamos. Y toda la documentación anterior se ha perdido. Entonces yo, cuando fui profesor en el Colegio Universitario de Cádiz durante unos años, me preocupé de ir a la fábrica, de verlo y esto, y no había nada. Y entonces, hace unos años, determinaron con el traslado de instalaciones que lo poco que había lo mandaban aquí a Sevilla. Y entonces tenemos aquí unos cuantos cajones y un par de estanterías con los libros, pero del puro siglo XX, vamos. No hay, para seguir esa pista no hay nada. Tiene que verse a través de la documentación que hay en este archivo, que indirectamente controlaba un poco la vida de Cádiz, ¿comprende? Digamos que desgraciadamente se infravalora un poco la documentación que podía haber habido en Cádiz, ¿no? En la fábrica. Si se hubiera cuidado, se hubiera tenido... Si se hubiera cuidado, se tendría una historia de dos siglos y pico de... Ya te digo, desde, por no exagerar, desde el principio del siglo XVIII hay producción de tabaco en Cádiz. Y yo diría que desde finales del XVII. Lo que pasa es que Sevilla pues tiene 100 años más, 80 años más, pero bueno... También Sevilla era la capital de América en aquel momento y después ese puesto se lo quita Cádiz, claro. De todas maneras, pues ahí está la labor de la mujer que usted dice, ¿no? Quiero decir, a la hora de hablar de los trabajadores, la importancia de la labor de la mujer en la factoría de Cádiz. ¿No? Sí, siempre fueron mujeres, ¿eh? Siempre fueron mujeres. Tradicional, ¿no? Sí, porque allí nada más que se hacían cigarros y los cigarros los podían hacer mujeres y además los hombres estaban ocupados, por decirlo de alguna manera. Ya. Es mi impresión, ¿no? Decir que porque hay unas mujeres trabajando antes se desvanece el mito de Carmen, en absoluto. El mito, hombre, ya viste el otro día las noticias de París, 60.000 espectadores viendo 12 pantallas y con no sé cuántos equipos de música. Nunca está más vivo. Lo que pasa es que hay que ponerlo en su justa medida, ¿no? Yo en un artículo he defendido que Carmen es navarra, imagínate tú. ¿Y esto? Porque Carmen se lleva hablando un pascuense la mitad de la novela casi. Es que el tema está que nadie ha leído Carmen. Nadie ha leído Carmen. Pero nadie, ni los intelectuales, ni los catedráticos, ni los profesores. Unos cuantos han leído Carmen. Y todo el mundo ve Carmen a través de la ópera. Entonces
entonces como consecuencia de la ópera, pues se ve una Carmen completamente distinta de la original. Bueno, pues eso. Os dejo la entrevista, el audio. Podéis buscar también cartamente que existen de diversas cadenas autonómicas y que existen en YouTube sobre las cigarreras, imágenes de la fábrica antigua de Sevilla, de la fábrica antigua de Cádiz, en fin, material curioso. Podéis decir que no tiene una relación directa con el cine el tema de hoy. Pero bueno, teniendo el personaje de Carmen, lo que ha, el, cómo ha sido tratado en el teatro, cómo ha sido tratado en el cine, pues creo que era interesante que esta entrevista, rescatar esta entrevista que en su día hice a este hombre y que, bueno, pues aprendamos un poquito, escuchemos un poquito de historia a través de personas que directamente nos cuentan cosas como la importancia de la figura de la cigarrera, la importancia sobre todo de una figura muy femenina, con la intención que tengo hoy de relacionar el nombre de Carmen con la lucha de las mujeres, con la lucha por la igualdad, con la lucha por el trabajo y animando a felicitar a las Cármenes hoy, pero sobre todo desde el punto de vista de la necesidad de la lucha de la mujer, de que sigáis las mujeres luchando sin necesidad de ser cigarreras y de que se coloque en su justa medida y se haga justicia con figuras tan importantes, aunque sean ficticias como Carmen, pero que no dejan de reflejar un prototipo de mujer que fue muy importante en la sociedad española y en una sociedad en la que, fijaos lo que hemos escuchado ahora cuando se habla de pleno empleo en Cádiz en el siglo XVIII, en aquellos momentos, y las curiosidades que hemos escuchado de Sevilla y de otras ciudades, para reflexionar, que es lo que también quiero. Bueno, felicidades a las Cármenes y que todo vaya bien en estos días alrededor de este precioso nombre y de esta onomástica. Y hasta el siguiente vídeo. Saludos de José Carlos Fernández. Ya dejo el tabaco, qué horror.